Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a comenzar a tejer a nuestro cuarto personaje de la colección de Mafalda. Él es Miguelito. Este personaje tiene una medida aproximadamente de 18 centímetros. Para este muñeco vamos a utilizar una hilaza de 2 milímetros en color negro, azul. En esta ocasión lo tejí en rojo con negro, pero ahora voy a utilizar blanco en lugar del negro, color carne, amarillo, y lo vamos a iniciar por el cuerpo, luego continuamos con la cabeza y seguimos con todo lo demás. Vamos a comenzar por la piernita. Para la piernita vamos a utilizar una hilaza en color negro. Vamos a comenzar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la segunda cadena vamos a iniciar con 1, 2, 3 puntos. En la última cadena vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a girar nuestra cadena. La vamos a tejer por las dos partes de nuestra tirita de cadenas. Continuamos con 2 puntos, 1 y 2. Y en nuestra última cadena vamos a hacer un aumento. Para esta primera vuelta debemos de tener 10 puntos. Esta sería la suelita del zapato. Continuamos con la vuelta 2. Vamos a iniciar con un aumento. Seguimos con 2 puntos, 1 y 2. Vamos a realizar ahora 3 aumentos. Dos puntos. Y para terminar esta vuelta vamos a cerrar con 2 aumentos. Al terminar esta vuelta debemos de tener 16 puntos. Vamos a comenzar con la vuelta 3. Vamos a iniciar con un punto y un aumento. Seguimos con 2 puntos, 1 y 2. Enseguida un punto y un aumento por 3 ocasiones. Continuamos con 2 puntos y para cerrar nuestra vuelta vamos a hacer un punto y un aumento por 2 ocasiones. Para esta vuelta debemos de tener 22 puntos. Así es como va quedando nuestra suelita. Para la vuelta 4 y vuelta 5 vamos a hacer 22 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 4 y 5, para nuestra vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con un punto y una reducción por 3 ocasiones. Y terminamos nuestra vuelta con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al terminar esta vuelta debemos de tener 19 puntos. Vamos con la vuelta 7. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 3 reducciones.
y cerramos nuestra vuelta con 8 puntos. Al terminar esta vuelta debemos de tener 16 puntos. Para la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos. Dos reducciones. Terminamos la vuelta con 8 puntos. Al terminar esta vuelta debemos de tener 14 puntos. Vamos a hacer el cambio de color. Recuerden, sin cerrar el punto, vamos a hacer el cambio a nuestro color azul. Cerramos nuestro punto. Colocamos nuestra hebra en color negro. Ahora vamos a hacer de la vuelta 9 a la vuelta 11, 14 puntos. Un punto en cada punto. Vamos a tomar el punto completo. Ya que terminamos nuestra vuelta 11, así es como va quedando nuestro zapatito junto con su pierna. Vamos a tejer dos piezas. Aquí yo ya tengo mi primer pieza. Para la siguiente vuelta, que sería la 12, en nuestra primera pierna que tejamos, vamos a hacer solamente 10 puntos. Esto quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, en la vuelta 12 van a ser 10 puntos en nuestra pierna 1. Y en nuestra piernita 2 vamos a tejer 14 puntos. Ya que terminamos de tejer los 14 puntos, vamos a agregar 3 puntos más. Esto es para darle la simetría a las piernas. 1, 2, 3, para que cuando hagamos la unión no nos vaya a quedar la piernita chueca, ya no nos quede así, sino que nos queden derechitas. Ahora sí vamos a hacer la unión de las piernas, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a unir la otra piernita. En el siguiente punto, donde terminamos la vuelta, vamos a hacer la unión. Y vamos a tejer 14 puntos. Ahora vamos a tejer 3 puntos en nuestra cadenita. Y continuamos con la otra pierna, vamos a hacer 14 puntos. Y terminamos esta vuelta con 3 puntos del otro lado de las cadenas. Y es así como terminamos la unión de las piernitas. Así nos deben de quedar derechitas.
En esta vuelta debemos de tener 37 puntos. Esto contando los 14 puntos de cada pierna, los 3 puntos de la parte de enfrente, de la parte de atrás y las 3 cadenas. Para la vuelta 14 a la vuelta 17 vamos a hacer 34 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 17, así es como nos van quedando nuestras piernitas, vamos a ir rellenando de poco en poco, yo aquí ya me adelanté un poco. Recuerden, antes de cerrar el punto, vamos a hacer nuestro cambio de color. Vamos con la vuelta 18. Hacemos nuestro cambio de color al tono rojo. Ya vamos a comenzar lo que sería la camisa. A partir de esta vuelta vamos a intercalar los colores, va a ser una vuelta roja, una blanca o el color que ustedes decidan, ya sea el negro o el blanco. Y vamos a hacer 34 puntos, un punto en cada punto, pero por las hebras traseras. Y aquí hicimos el cambio de color, ya cortamos nuestra hebra. Hacemos nuestra vuelta. Ya que terminamos nuestra vuelta 18, vamos a hacer el cambio de color. Cerramos nuestro último punto rojo. Ya no cortamos la hebra porque la vamos a seguir utilizando. Y vamos a hacer 15 puntos, tomando ahora sí el punto completo. Y una reducción por dos ocasiones para tener un total de 32 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, cerramos nuestro punto con el color rojo. Y vamos con la vuelta 20. Para la vuelta 20 vamos a hacer 32 puntos. Un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta, cerramos nuestro punto con el color blanco. Y así es como nos va quedando el cuerpo. Recuerden que nos debe de quedar esta vueltita de las hebras delanteras, porque es donde vamos a hacer la parte de los tirantes de su pantalón de Miguel. Continuamos con la vuelta 21. Para esta vuelta vamos a hacer dos medios puntos, uno y dos, y una reducción por 8 ocasiones para tener un total de 24 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, cambiamos al tono rojo. Y continuamos con nuestra vuelta 22. Vamos a hacer 24 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta, cambiamos de color al blanco. Y vamos con nuestra vuelta 23. Para esta vuelta vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una reducción por 6 ocasiones para tener un total de 18 puntos. Terminamos nuestra vuelta, cambiamos de color. Para nuestra vuelta 24 vamos a hacer 18 puntos, un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta, hacemos nuestro cambio de color. Y ahora sí, vamos a introducir nuestra barrita de silicón. Y vamos a rellenar todo el cuerpo.
terminamos de rellenar y ahorita continuamos. Recuerden que los colores son opcionales, ustedes le pueden cambiar al tono que ustedes gusten. Yo aquí solamente doy algunos ejemplos, aquí lo hice de dos tonos, el rojo y el negro, y aquí lo hice de rojo con blanco, pero ustedes le pueden poner los colores que ustedes gusten. Bueno, terminamos de rellenar y ahorita continuamos. Ya que terminamos de rellenar, vamos con nuestra vuelta 25. Ahora sí podemos cortar nuestro color rojo. Para esta vuelta vamos a hacer un punto y una reducción por 6 ocasiones para tener un total de 12 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 25, vamos a hacer el cambio de color. Ya para comenzar la cabeza, al color carne. Cerramos nuestro punto blanco. Y cortamos nuestra hebra en color blanco. Y ahora sí vamos a hacer la vuelta 26 y 27. Van a ser 12 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 27, así es como nos va quedando. Ya tenemos la parte del cuellito. Vamos a continuar con la vuelta 28. Para la vuelta 28 vamos a hacer 12 aumentos para tener un total de 24 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 28, para nuestra vuelta 29 vamos a hacer 1, 2 puntos y un aumento. Por 8 ocasiones para tener un total de 32 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, para nuestra vuelta 30, vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 40 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, para nuestra vuelta 31 vamos a hacer 4 puntos y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 48 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 31, para la vuelta 32 a la 37 vamos a hacer 48 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 37, para nuestra vuelta 38 vamos a realizar 24 reducciones. Ya que terminamos nuestra vuelta 38, para nuestra vuelta 39 vamos a hacer 24 puntos, un punto en cada punto. Recuerden que estamos trabajando en medios puntos o puntos bajos. Ya que terminamos nuestra vuelta 39, para nuestra vuelta 40 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 32 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 40, para nuestra vuelta 41 vamos a hacer
3 medios puntos. Y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 40 puntos. Terminamos nuestra vuelta 41. Para nuestra vuelta 42, a nuestra vuelta 46 vamos a hacer 40 puntos. Un punto en cada punto. También vamos rellenando lo que sería la parte de los cachetitos, que sería esta parte de aquí. La vamos rellenando. Y ahorita les digo dónde vamos a colocar los ojitos. Ya que terminamos de tejer nuestra vuelta 46 y rellenar la parte de los cachetes, vamos a colocar los ojos. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta 40 y 41. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Colocamos los ojitos, vamos a dejar un espacio aproximadamente de 5 puntos. Entre ojo y ojo, no en donde insertamos el ojito, sino ya colocado debe de quedar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es más o menos como quedan. Así es como deben de quedar. Ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, que sería la 47. Ya vamos a comenzar a cerrar la cabecita. Vamos a hacer 3 puntos y una reducción por 8 ocasiones para tener un total de 32 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 47, para nuestra vuelta 48 vamos a hacer 2 puntos y una reducción por 8 ocasiones para tener un total de 24 puntos. Conforme la vamos cerrando, la vamos a ir rellenando. Ya que terminamos nuestra vuelta 48, para nuestra vuelta 49 vamos a hacer un punto y una reducción por 8 ocasiones para tener un total de 16 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 49, para la vuelta 50 ya vamos a cerrar nuestra cabeza. Ya la teníamos que haber rellenado. Vamos a hacer 8 reducciones. Ya que terminamos la vuelta, cortamos una hebra un poquito larga. Y vamos a cerrar este pequeño agujerito que queda con aguja. Ya que terminamos de cerrarlo con la aguja, así es como nos debe de ir quedando. Ya tenemos el cuerpo, ahora vamos a realizar los bracitos. Vamos a utilizar nuestra hilaza en tono carne y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos nuestro anillo. A la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento por 3 ocasiones para tener un total de 9 puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer 9 puntos. Un punto en cada punto.
terminamos la vuelta 3, vamos a hacer el cambio de color. Como nuestra camisa va con los colores intercalados, que sería el rojo y el blanco, vamos a hacer igualmente en los bracitos para que sea la manga de su camisa. Vamos a cambiar al tono rojo. Ya saben, sin cerrar el punto. Lo cerramos con el cambio de color. Cortamos nuestra hebra en tono carne. En los bracitos vamos a hacer dos piezas. A la vuelta 4 vamos a hacer 9 puntos, un punto en cada punto y tomando el puntito completo. Sin cerrar el punto, cambiamos al tono blanco o negro, dependiendo el tono de color que estén utilizando. Y sin cortar la hebra roja, vamos a continuar con la vuelta 5. Vamos a hacer 9 puntos igual, tomando el punto completo. Ya que terminamos nuestra vuelta 5, vamos a hacer nuestro cambio de color al color rojo y así nos vamos a seguir hasta la vuelta 11. Vamos a realizar una vuelta en rojo y una vuelta en blanco hasta llegar a la vuelta 11. Vamos a hacer dos piececitas. Ahorita regresamos para que les explique la vuelta 12. Pero así es como nos deben de quedar los brazos. Terminamos el bracito y continuamos. Ya que terminamos de rellenar el brazo, vamos a cerrar nuestro punto color blanco, haciendo el cambio de color, y vamos a cortar nuestra hebra blanca. Y vamos a cerrar nuestro brazo con un punto y una reducción por 3 ocasiones para tener un total de 6 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, vamos a dejar una hebra larga para después colocar los bracitos al cuerpo. Y es así como quedan nuestros bracitos. Ahora vamos a tejer lo que serían las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Cerramos nuestro anillito, no totalmente, para que nos queden como unas medias lunitas. Y dejamos una hebra para después colocarlos a la cabeza de nuestro muñeco. Vamos a hacer dos piececitas de nuestras orejitas. Ahora vamos a hacer la nariz. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Ahora sí lo vamos a cerrar completo. Y vamos a hacer la vuelta 2. En esta vuelta vamos a hacer un punto, 2, 2 puntos y un aumento por 2 ocasiones para tener un total de 8 puntos. Aquí terminamos la vuelta, para la vuelta 3 vamos a hacer 8 puntos. Un punto en cada punto. Vamos a cerrar nuestra nariz con 2 puntos deslizados. Dejamos una hebra larga. Y cortamos. Así es como queda nuestra naricita. La apartamos y ahora vamos a hacer lo que sería el cabellito. Para el cabello vamos a utilizar nuestra hegaza color amarillo. Y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro punto. Para la vuelta 2 vamos a hacer 6 puntos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para nuestra vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento por 3 ocasiones para tener un total de 9 puntos. Aquí tenemos nuestra vuelta 3, para nuestra vuelta 4 y 5 vamos a hacer 9 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 5, para nuestra vuelta 6 vamos a hacer un punto y una reducción por 3 ocasiones para tener un total de 6 puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, la hebra que nos queda suelta la vamos a introducir en la parte de adentro de nuestro cabellito. Así es como nos va quedando. Ya para la última vuelta vamos a hacer una cadenita y vamos a cerrar nuestro cabello con 3 puntos. Estos son medios puntos o puntos bajos. Ya que cerramos nuestro cabellito, cortamos y vamos a esconder la hebra. Así es como quedan nuestros cabellos. Para nuestros cabellos vamos a hacer un aproximado de 25 piezas de estos cabellitos, que después los vamos a ir colocando de pieza por pieza. Yo aquí ya me adelanté, ya tengo muchísimos cabellos. Entonces terminamos nuestros cabellitos y ahorita continuamos ya para hacer lo que sería el armado, la cara y los tirantitos. Ya que terminemos de tejer los cabellitos, ahora sí vamos a hacer el armado.
Vamos a colocar los brazos. Vamos a cerrar con la aguja. Ya que está cerrado, lo vamos a colocar a los costados del cuerpo sobre la vuelta roja de esta parte de aquí de arriba para que quede exactamente la línea de la camisa con la de la manga de lo que sería nuestro bracito. Ya que terminamos de colocarlo, vamos a colocar el del otro lado. Ya que terminamos de colocar los brazos, vamos a colocarle su nariz. La nariz la vamos a rellenar un poquito. La vamos a colocar en el centro de la cara. Por la línea debajo de los ojos. Así es como queda su naricita en la parte central de la carita. Vamos a colocar lo que serían las orejitas. Las orejas las vamos a colocar del ojito hacia afuera, va a ser 1, 2, 3. Y vamos a tratar de centrarlas entre las dos partes gorditas, entre la de los cachetes y lo que sería la frente. Así es como deben de quedar sus orejas. Colocamos la segunda. Así es como quedan sus orejitas. Ahora vamos a hacer lo que sería la parte de los tirantes en color azul. Sobre las hebras delanteras de la vuelta, ay, no recuerdo qué vuelta es, la vuelta 18, donde hicimos el cambio de color nos deben de quedar unas hebras delanteras, ahí es donde vamos a hacer los tirantitos. Vamos a tomar como referencia la parte central, ponemos un marcador. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Así vamos a separar para que sean los dos lados de nuestros tirantes. A partir del puntito donde separamos, el lado derecho, a mí en la forma que estoy grabando me queda del lado derecho, donde hicimos el marcador de puntos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo punto vamos a sacar el primer punto. Y vamos a hacer 7 puntos para llegar al centro. 1, 2, 3,
4, 5, ah, me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, me falta el primero. Recuerden hacer siempre el primer punto porque si no, les va a pasar como a mí. Sacamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 donde pusimos nuestro marcador. El otro se queda ahí porque es para el siguiente tiente. Hacemos el séptimo punto. Con una cadenita vamos a subir. Y para la vuelta 2 de nuestro tirante vamos a hacer 7 puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer una reducción. Y 3 puntos. 1. 2. 3 y hacemos otra reducción, debemos de tener 5 puntos. Para la vuelta 4, igualmente subimos con una cadenita, vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Otra cadena. Vamos a hacer una reducción, un punto y una reducción. Vamos a tener 3 puntos. Para las siguientes vueltas van a ser aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre 12 y 14 puntos, dependiendo del tamaño que nos haya quedado nuestro muñeco, vamos a hacer 3 puntos para lo que sería el tirantito, hasta llegar a la parte de la espalda. Y aquí solamente le vamos a coser. Vamos a hacer el siguiente tirante y les muestro cómo hay que coser esta parte de aquí. Ya que terminamos de tejer el primer tirantito, yo hice 13 vueltas de 3 puntos para llegar a la parte de atrás de la espalda. Dejamos una tira larga de nuestro mismo hilo para poderlo coser. Y vamos a hacer el siguiente tirante. Para el siguiente tirante igualmente vamos a empezar desde donde pusimos nuestro marcador. Y vamos a hacer 7 puntos comenzando del centro hacia el bracito. Vamos a repetir igual, vamos a hacer 7 puntos, vuelta 2, 7 puntos, vuelta 3, 5 puntos, vuelta 4, 5 puntos, vuelta 5, 3 puntos y así ya nos seguimos todo el tirante. Terminamos el tirante y ahorita volvemos a regresar. Ya que terminamos nuestros tirantes, yo aquí ya me adelanto un poco. Vamos a unir a la parte trasera del pantalón. Solamente vamos a atravesar y lo vamos a unir en la parte azul del pantalón.
y es así como quedan sus tirantes. Ahora vamos a hacer lo que sería el marco de la cara, que serían sus cejas y su boca. Con nuestro hilo negro vamos a formar las cejas y lo que sería su boca. Dos vueltas arriba de las cejas, digo, perdón, de los ojos, vamos a introducir nuestra aguja. Una, dos, vamos a tomar tres puntos para hacer la ceja, 1, 2, 3, y en el cuarto lo vamos a hacer en diagonal. Nos pasamos al siguiente ojo. Es así como queda su cejita. Vamos a hacer la siguiente ceja, igualmente dos líneas por arriba del ojo, tres puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto en forma diagonal sacamos nuestro hilo, vamos a formar la boquita. Tenemos sus cejas. Para la boca vamos a meter nuestra agujita casi a la altura de lo que sería la nariz y más o menos a dos puntos del ojo hacia afuera, o sea, donde queda nuestro ojito, uno o dos puntos, y ahí sacamos nuestro punto D para formar la boca. Tomamos dos o tres vueltas dependiendo qué tan grande queramos la boca. Yo normalmente la hago dos líneas abajo de la nariz, una, dos. Formamos su boca, sujetando nuestro hilo. Y escondemos nuestro hilo. Así es como queda su boquita. Ahora vamos a colocar lo que sería el cabello con nuestro hilo del mismo tono que hacemos los cabellitos. Vamos a cortar una hebra. Todos los cabellos los vamos a sujetar con nuestro hilo. Ahora les voy a explicar cómo va a ser la puesta del cabello. Para el cabellito vamos a tomar como referencia lo que sería la oreja, la parte alta de la orejita, es donde vamos a comenzar la primer tira de cabellos, que vendría siendo esta. Yo aquí voy a utilizar un plumón de aire. Ya sea que lo quieran marcar o no. Ahí es donde va a quedar nuestra primera tira de cabellos. Los vamos a ir colocando de esta forma, cosiendo.
Vamos a ir colocando cabello por cabello. Solo tomando la parte de la orilla de cada cabello, esta parte de aquí, donde quedan las cadenitas. Ya que terminamos de colocar el primer cabello sin cortar hebra, vamos a colocar el siguiente cabello. Así nos vamos a seguir toda esta tira. Bueno, para la siguiente cortina de cabello, la vamos a hacer en lo que sería la parte de la sien de nuestro muñeco. Vamos a tomar como referencia la vueltita que queda arriba de las cejas, que vendría siendo esta. Vamos a colocar unos alfileres. Vamos a poner nuestra tira. Vamos a dejar de espacio 1, 2, 3, 4 líneas más o menos. Después de la que de la primera cortina que pusimos es 1, 2, 3, 4, exactamente 4 líneas arriba. Más o menos a la altura de 2 puntos hacia afuera de donde termina nuestra ceja. 1 y 2. Colocamos nuestros alfileres y aquí vamos a poner nuestra cortina de cabello por toda esta línea hasta llegar a donde está nuestro alfiler. Ahí vamos a colocar la segunda cortina de cabello. Para la tercera cortina de cabello, ahora sí vamos a rodear toda la cabeza. A dos vueltas arriba de donde pusimos la segunda cortina de cabello. Una y dos. Aquí vamos a poner nuestra cortina de cabello, pero ahora sí tomando en cuenta lo que sería la parte de la frente. Aquí les muestro. Va a ser toda la parte de la frente, la cortina de cabello que va a quedar en la parte de atrás, que ya vamos a, va a ser la tercera, es la 1, 2, 3, la tercera cadena. Vamos a rodear toda la coronilla de su cabeza. Y ya por último, la última capa de cabello, que sería la cuarta fila de cabellitos, la vamos a colocar en la parte central de su coronilla. Y es así como nos va a quedar el cabello. Terminamos de colocar los cabellos y ahorita regresamos para los últimos detalles. Ya que terminamos de colocar su cabellito, así es como queda su cabello. Aquí una pequeña observación: depende del tamaño de nuestro muñeco, es la cantidad de cabellos que vamos a hacer. Miren, por ejemplo, en este primero que hice, solo son 25 cabellos, pero en este, como me está quedando un poquito más grande, tuve que hacer 28 cabellos. Entonces depende el tamaño de nuestra pieza, va a ser la cantidad de cabellos que vamos a tener que realizar. Ya por último, ya que terminamos de colocar el cabello, solamente vamos a colocar los botoncitos. Aquí yo ya me adelanté un poco, solamente es
coserlos o pegarlos como ustedes gusten. Y es así como terminamos nuestro Miguelito. Aquí están las dos versiones. Ya saben, presento la de ojos normales y la de ojitos kawaii. A mí en lo particular como que me están gustando más los de ojitos normales. Bueno, pues una vez más les agradezco por acompañarme en este video tutorial. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Recuerden que al compartir este video tutorial lo hagan directamente desde nuestro canal de YouTube. Con esto nos apoyas a nosotros para seguir creando contenido gratuito. Muchas gracias a todas y nos vemos próximamente con otro video tutorial. Recuerden que estamos haciendo nuestra colección de Mafalda. Nos vemos próximamente. Bye bye.